13 y 14 de agosto en Comodoro, 27º Festival Día Mundial del Folclore. Delegaciones de toda la región, actuación estelar de Destino San Javier. Entrada libre y gratuita. Organiza Ballet Proyección Sur y Grupo Renacer. Auspician Cultura del Chubut y Comodoro Rivadavia. Informes 297-593-4992. Y ahí entrábamos con imágenes, amigas y amigos, de lo que se nos viene la próxima semana, que es el 27º Festival Día Internacional del Folclore en los Pagos de Comodoro Rivadavia. Si todo sale bien, nosotros vamos a estar allí en aquella fiesta. Ya hemos contratado camarógrafo y vamos a tratar de estar por aquellos lados en la gran fiesta de Mónica Totino y toda su gente. Ahora continuamos con la segunda parte de Gaiman y ya venimos. Mi nombre es Adriana Villaguala, soy nacida en Paso de Indios y bueno, desde muy chica me vine hacia la ciudad a los 4, a punto de cumplir 5 años y bueno, prácticamente formé mi familia acá. Tuve la posibilidad de conocer y casarme con Juan Pichiñán, que hoy en día es mi esposo. Que justamente es del mismo lugar en donde yo fui nacida. Así que bueno, de ahí es como que yo vengo de pueblos originarios, él también viene, y a través de ese lazo por ahí, yo por ahí pude reconstruir aquellos por ahí recuerdos de que me quedaron desde muy chica en mis antepasados. O sea, recuerdo de cuando escuchaba por ahí a mi finado abuelo hablar en mapuche, hacer esas rogativas que por ahí veía. Y bueno, fueron cosas que por ahí quedaron inconclusas para mí cuando yo era chica y aún siendo adolescente. Y ahora de grande, por ejemplo, me toca por ahí visitar a la familia de mi esposo. Y por ahí, qué sé yo, termino de armar por ahí esos rompecabezas, esas cosas inconclusas que quedaron en el pasado, las puedo entender ahora ya de grande y a la vez con la ayuda también de la familia de mi esposo. Yo sé que la vida proviene de él. Cuando a tu regreso al amanecer, en los guillatunes estaré también y guardaré tu nombre rogando en Tayel. ¿Tayel qué es? Canto. Canto. Canto sagrado. Mi apellido es Cheuquepal, que según significa gente que no sabe de dónde viene o gente que no sabe de dónde va. Yo consulté a dos señores mayores, dos ancianos, y los dos me explicaron lo mismo. Mi bisabuela, vendría a ser la mamá de mi abuelo, ella fue cautiva a los indios, pero los araucanos, chilenos. Ella era alemana, de apellido, ahora no recuerdo el apellido. Y ella, a pesar de ser alemana y a pesar de haber sido cautiva acá, que vendría a ser Argentina, en ese tiempo no había frontera, ¿no? Ella hablaba el mapuche tehuelche, no hablaba otro idioma, hasta el día de su muerte. ¿Vos has podido conservar algo del idioma? ¿Cómo se te transmitió el idioma? No, lamentablemente no pude, porque mi padre sabía, mi padre, él entendía todo, pero no lo hablaba, porque cuando él me contaba que cuando él se inició en la escuela primaria en esos años,
estaba totalmente prohibido hablar. O sea, una palabra que se le escapara era un, no sé si deben reconocer los punteros que venían, el maestro, pa, un puntero en la mano. Así que ahí se fue olvidando todo, tenían prohibido. Y después dice que cuando llegaba visita a la casa, los padres lo tenían que correr para que ellos no aprendieran a hablar, porque tenían prohibido hablar en la escuela. ¿Y en la casa sí se mantenía el idioma? En la casa sí, pero tenían prohibido hablar, ellos no podían. O sea, el padre, para que no lo castiguen en la escuela o donde vaya, que sea, directamente no lo dejaban hablar ellos. Entendían todo, pero no hablaban. Nuestros abuelos, cuando se asentaron en estas tierras, empezaron a estudiar, a ver la relación con la naturaleza. Empezaron a estudiar, a ver qué códigos tenía la naturaleza para aprenderlos. Y es tanto así que nuestro idioma, el mapudungún, se relaciona mucho con la naturaleza. Hay códigos ahí, decían los abuelos, códigos en el sentido de aprender una palabra de acuerdo al sonido del leufú, del río, del afkenmar, de las caídas de las hojas, el canto de los pájaros, de los huyum, ¿no? También el correr del agua, el caer de la lluvia, el magún, cuando caía la lluvia. Todo era un sonido. Había un código relacionado, íbamos aprendiendo. Ahí se iba formando la palabra. Así se formó el mapudungún, con esa relación directa de la naturaleza. También somos mapuche. Mapuche, mapu, tierra. Che, gente de la tierra. Somos gente de la tierra. Gente que tiene un equilibrio y una armonía con la tierra. Nos relacionamos directamente porque nuestros apellidos y nuestro idioma provienen de ahí. Por eso cuidamos todo lo que es nuestra mapu, nuestro Itrofil Mongen, que es la vida, toda la vida de la tierra. El año nuevo nuestro, que es en junio, desde el 18 al 24. Chaulín Epeu Punmeu, quiere decir las noches se juntan, ¿no? Y se produce la noche más larga del año, la noche más larga del año. Le decimos Rimungen, porque es la zambullida. ¿Qué quiere decir zambullida? Cuando las energías están en su máximo, ahí se produce la renovación de las aguas, la renovación de la vida en la naturaleza, la renovación de los ríos, de las montañas, de nuestras energías como che, como persona. Kumaita puñen mai. Gumaita puñen mai, trafuta puñen mai, trafuta puñen mai.
futa punen mai, tra futa punen mai, tra futa punen mai, tra futa punen mai. Mai, elei. Hermoso realmente este documental. Sería bueno que todas las escuelas de la zona, todas las escuelas, para estudiar. Hay cosas interesantísimas que se dicen en este documental de raíces de los pagos de Gaiman. Pausa, ya venimos. Vigésimo séptimo Festival Día Mundial del Folclore. Clínica y capacitación gratuita de Malambo, dictada por el prestigioso bailarín internacional Néstor Polaco Pastoribe. Inscríbase ya al celular 297-593-5992. Quedan pocos cupos.